Válgame el Guerrero y la gran conspiración de los maestres de Antigua, que se ha filtrado nuevo material inédito de House of the Dragon. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un breve video de noticias que harán volar tu cabeza, pues no solamente HBO compartió un nuevo avance y rápido teaser de lo que veremos en el siguiente capítulo y las semanas por venir, sino que tuvimos una escena exclusiva que nos indica cuál es el futuro de la relación entre Daemon y Rhaenyra Targaryen. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. En efecto, para aumentar un poco más el hype, se han liberado algunas tomas que son increíblemente reveladoras, tanto que tengo que advertirte que esta emisión incluye importantes spoilers, porque aparte te confesaré algunos detalles extras como regalo anticipado, así que si no quieres enterarte, pausa el video y mejor guárdate la sorpresa. Para el resto, cinturón de seguridad y vamos para allá. Nos vamos primero con el clip de 10 segundos compartido por la cadena televisiva y ahí observamos a Caraxes escapando de una gran llamarada que Vhagar le lanza. Y la pregunta es, ¿acaso habrá una batalla entre ambos en la primera temporada? No exactamente. De hecho, creo que esto sería del episodio 6, porque cuando vi el screener que me compartieron, había una escena de estos dos dragones, pero no estaba terminada, así que no la vi. Estaba la pantalla en negro, pero se oye decir a Lena Velaryon la palabra Dracarys. Así que ella estaba en modo guerritas contra Daemon en un viaje que ambos tienen a Pentos. Básicamente es ella jugando a quemar a su esposo y él demostrando sus habilidades como jinete. Recordemos que entre el quinto y el sexto episodio hay un salto temporal de unos 11 o 12 años. Tenemos también un nuevo fotograma de Alicent Hightower de adulta, es decir, la actriz Olivia Cooke, con un vestido verde en una clara distinción de bandos. Y cuidado porque Aegon II Targaryen hace acto de presencia en su versión adolescente. Se trata del actor Ty Tennant y recordemos que es el primer hijo varón del rey Viserys I con su esposa la reina Alicent Hightower, por lo que este amenazará las pretensiones de Rhaenyra a la sucesión. La escena corresponde al episodio 6 donde él está entrenando con una espada en la Fortaleza Roja al lado de su hermano Aemond y de los hijos de Rhaenyra, Jaqerys y Lucerys. Cabe destacar que en un clip, Alicent le dice a su hijo que Rhaenyra desafiará su sucesión y sí, como vemos, el cabello del chico es largo y está hecho un desastre. Luego tenemos un encuadre de Aemond Targaryen, el segundo vástago de Viserys, que dice algo así como «Voy a obtener al dragón». Esto en referencia a Vhagar, pues él se convertirá en su nuevo jinete. Recordemos que ya hemos visto esta criatura en un avance y se trata del dragón más grande vivo hasta la fecha y que fue montada originalmente por Visenya Targaryen. Pero descuiden, la veremos en el episodio 6 y es esta abuela cascarrabias cuyos pedazos se le están cayendo, pues ya tiene cerca de 200 años. Como dato extra, hay una foto donde Vhagar está quemando algo y muchos dicen que es una persona. Pero bueno, yo no estoy tan seguro, creo que habrá que esperar y ver con nuestros propios ojos. Relacionado a lo anterior, ¿recuerdan esta escena, la que salió en el primer tráiler? Bueno, pues no se trata de Daemon en ninguna cueva de Rocadragón, sino de su sobrino Aemond que baja sin permiso a las guaridas de los dragones dentro del Pozo Dragón y se encuentra con esta criatura cuyo nombre desconocemos, pero podría tratarse de Sueñafuego. Así que esto igualmente lo veremos en el episodio 6 y cuidado porque la llamarada que le lanza es una advertencia de si te acercas te hago barbacoa. Lo curioso sobre Sueñafuego es que algunas teorías indican que de esta dragona provienen los tres huevos de Daenerys, es decir, Drogon, Rhaegal y Viserion, ya que una mujer llamada Elisa Farman los robaría y los vendería en esos. Y aparte, anatómicamente la criatura se parece a los que tenía en Game of Thrones la madre de dragones. Una usuaria en Twitter compartió este fotograma de Rhaenyra sosteniendo a un bebé y se trata de Joffrey Velaryon, su tercer hijo. ¿Con quién? Muchos ya lo saben, se supone que son de Laenor Velaryon, pero en realidad son de Harwin Strong. Luego tendríamos otra captura de la heredera luciendo espectacularmente bella portando un vestido rojo en esta habitación.
El look coincide con otras imágenes promocionales que hemos visto de ella en el detrás de escenas y, entre otras revelaciones, la tenemos a ella en una reunión en Marca Deriva con su hijo Luke Harris. También está junto con este mismo niño en una escena que comparte con Harwin Strong, otra donde parece que está sentada en el trono de Roca Dragón y una última al lado de su hijo mayor Jaqeris Velaryon, misma que ya corresponde al episodio 8, pues ambos actores están recibiendo instrucciones de la directora Geeta V. Patel, quien está detrás del mismo. Otra revelación cardíaca es esta captura de Viserys, que luce muy deteriorado físicamente, pues según Paddy Considine, el actor que lo interpreta, el rey padece una especie de lepra ocasionada por las infecciones, producto de las heridas recibidas por los cortes con el trono de hierro. Como apreciamos, el monarca tiene una máscara que le cubre medio rostro, pues parece que la piel se le está pudriendo y no vivirá mucho tiempo. Además, lo vemos casi calvo y trae un bastón para apoyarse, así que lo lamento por él, pero ya sabíamos que no pasaba de esta temporada. Esto coincide con el look de Viserys que nos compartieron en un detrás de escenas hace algunas semanas, donde, en efecto, su estado es bastante lamentable. En los regalitos inesperados tenemos esta imagen donde calientan un huevo de dragón en esta vasija. Aparecerá en el episodio 6 y será Jaqeris Velaryon quien la abra. No sabemos qué dragón es, pero lo cierto es que está acompañado de su hermano Lucerys. También, ¿recuerdan este pequeño dragón mostrado en un tráiler? Bueno, se trata de Vermax, la criatura que será montada por Lucerys, y su primera escena será en Pozo Dragón, donde el pequeño intentará adiestrarlo dándole algunas instrucciones. Por su parte, tenemos un avance de una escena del episodio 5 donde Daemon y Rhaenyra tienen una conversación en Alto Valirio durante el banquete nupcial de bienvenida, pues recordemos que la princesa y Laenor se van a casar. Esto se mostró en el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, donde Matt Smith estuvo como invitado especial. Vamos a verla. Como cereza en el pastel, en Twitter se compartió esta breve escena donde Daemon y Rhaenyra están a punto de besarse, lo cual evidentemente indica que ambos continuarán esta relación amorosa que había quedado pendiente por muchos años, y sí, el fuego entre los Targaryen será más intenso que antes. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.